Bienvenido a Planificación de Alejandría. El plan de Alejandro para crear su ciudad empezó con un verso de la Odisea de Homero. Hay a continuación una isla en el mar turbulento, delante de Egipto, que llaman Faros. Guiado por estas pistas, Alejandro Magno fundó su futura ciudad en el extremo oeste del delta del Nilo. Aunque a Alejandro Magno le parecía una ubicación perfecta para su ciudad, presentaba grandes desafíos. Era difícil acceder durante las tormentas. Las ciénegas circundantes favorecían las enfermedades y el suelo calcáreo impedía el desarrollo de cultivos. Sin embargo, gracias a la influencia de su mentor Aristóteles, Alejandro Magno supo reconocer su valor como posición estratégica. Alejandro Magno sabía que, si controlaba Pelusio al este, Menfis al sur y la joya de la corona, Alejandría al oeste, crearía un bastión triangular que le permitiría controlar todo el delta y al mismo tiempo tener acceso al mar Mediterráneo. Las murallas de Alejandría tuvieron unos humildes inicios. A falta de yeso para trazar las líneas de la futura ciudad, los arquitectos tuvieron que usar harina. Bandadas de pájaros migratorios se comieron la harina y borraron el trazado. Alejandro Magno decidió buscar la ayuda de los oráculos, que le aseguraron que su futura ciudad albergaría a una enorme población. Las excavaciones de Mahmud Bey el Falaki en el siglo XIX revelaron que el recinto amurallado medía aproximadamente 5,2 kilómetros de largo y 2,2 kilómetros de ancho. Su altura era de unos 9 metros. Estas magníficas murallas resistieron numerosos ataques, incluido el del rey de Siria en el año 169 antes de la era común. Finalmente, y tras 8 meses de implacable asedio, la ciudad cayó ante el emperador romano Diocleciano en el año 295. El arquitecto principal de Alejandría, Dinócrates, eligió un trazado hipodámico. La cuadrícula maximizaba la funcionalidad con calles rectas y anchas y canales bajo las mismas. Alejandro se dio cuenta del valor militar que tenía el diseño de la ciudad. Las anchas calles paralelas le facilitaban una óptima vigilancia de la ciudad y un movimiento fluido de las tropas. Un corredor central iba desde el puerto del Mediterráneo, en el norte, hasta el lago Mareotis, en el sur. Esta carretera principal servía de conexión directa para comerciantes y viajeros entre ambos puertos. Muchas calles estaban delimitadas por grandes edificios y parques, incluida la Vía Canópica,
con su magnífica puerta limítrofe con el extremo oriental. ¡So! ¡Blacks! ¡Sí, el lovely Hugh Gimeste! Es probable que Alejandría se construyera sobre una ciudad egipcia anterior. Tras su construcción, los egipcios denostaron la ciudad y se negaron a llamarla por el nombre de su fundador. En su lugar, la denominaban Raked, lugar de construcción, en señal de desdén. Su nombre helenizado fue Rakotis. Pese a todo, el nombre de Alejandría perduró. Mm-hmm.